Cuando hablamos de una perspectiva de Gaia, voy a recuperar un sentido. El sentido de, no de una totalidad, sino de un conjunto de relaciones y de nexos de relación. Esto es importante porque al hablar del conocimiento indígena en este contexto, ¿qué puede el conocimiento indígena aportar a nuestra discusión de la actualidad de nuestro planeta, del concepto de Gaia en el contexto de una crisis ambiental? Precisamente el conocimiento indígena en donde yo trabajo es muy claramente un conocimiento relacional, porque son diferentes comunidades insulares interconectadas. Pero esta red de relaciones es verdadera también para otros contextos indígenas, más claramente, por ejemplo, Amazonía, en donde no son islas marítimas, pero son, digamos, son archipiélagos de comunidades interconectadas. Este tipo de conocimiento indígena lo que nos puede aportar es una solución al problema de pensar de manera insular, de manera realmente insular, de manera realmente aislada, como si las cosas se redujeran a fronteras y problemas de guardarnos en lugar de relacionarnos durante un contexto de crisis ambiental que también es económica y política. En términos muy sencillos, el conocimiento indígena lo que nos aporta es un ejemplo real, vivo, contemporáneo, muy exitoso además, de formas de organización no completamente institucionales, estatales, que son las únicas con las que hemos aprendido a pensar en los últimos 200 años. Sino formas más orgánicas, más imaginativas, más horizontales de relacionar comunidades y personas. Esto no quiere decir que no pueda existir el Estado como una forma de organización. Quiere decir que tenemos que empezar a pensar en formas no estatales de organización y de pensamiento. Y el conocimiento indígena sale de este tipo de contexto social. Yo soy más de la opinión que el concepto Gaia que necesitamos tiene necesariamente que ser secular, tiene que ser contemporáneo, no puede ser simplemente una metáfora a una Gaia mítica sagrada. Tampoco creo que la gente que genera conocimiento indígena, los indios, las comunidades marginadas, no creo que ellos tampoco estén manejando una forma de vida necesariamente más sagrada o más positiva. Simplemente es otra manera de relacionarse con el mundo. Entonces, si lo pensamos como un concepto secular y los entendemos a los indígenas, a los indios, a las poblaciones no estatales como gente que vive en un mundo también secular, pero mucho más conectado con su medio. No solo medio ambiente, sino medio circundante, su mundo físico, un mundo que no está necesariamente separado de lo humano. Nosotros pensamos en el ser humano como algo necesariamente separado de lo natural,
porque seguimos pensando en términos de que nuestro trabajo transforma la naturaleza. No pensamos que las cosas están más interconectadas que eso. En muchas de estas poblaciones indígenas, de donde sale el conocimiento indígena que yo estudio, no existen esas separaciones tan fuertes. Puede haber diferentes grados de separación de lo natural y lo humano, pero es mucho más fácil pensar en interconexiones entre lo humano y otras especies y otros seres. El problema que tenemos hoy es que estamos viviendo dentro de formas de pensamiento muy rígidas, en donde seguimos funcionando con modelos de instituciones estatales, internacionales, niveles burocráticos que han tenido diferentes usos y que han dado ciertos resultados en los últimos 200 años, pero que ya son insuficientes para atender a la situación del mundo hoy. No es que sean innecesarios, pero no es suficiente. El conocimiento indígena, lo que puede aportar a las articulaciones entre ciencia, medios públicos, el involucramiento de la sociedad, es precisamente ofreciéndonos una visión más flexible, más múltiple de formas de acción. El conocimiento indígena no crece en oposición a las instituciones. Ha estado ahí antes y sigue estando. Es un ejemplo muy interesante de otras formas de organización humana que siguen siendo exitosas para quienes las practican. Y entonces, en ese sentido, nos ofrecen ejemplos positivos de cómo podemos tal vez empezar a pensar más flexiblemente.